Bueno, buen día y para todos y todas, porque nosotros, o por lo menos yo, 7:59, 59 segundos, estaba sentadito, prolijo, en la zona de desayuno y merienda, de acá de la hostería Las Acacias, para disfrutar de este desayuno que comimos recién, muy bueno. La verdad que sí, todo muy, muy rico y una atención espectacular. Si vienen a Villa La Angostura, tienen que venir a Las Acacias Hostería porque realmente las habitaciones son hermosas, te atienden de 10. Sí, las habitaciones además tienen esta calefacción centralizada sobre la zona, o sea, en todo, digamos, las habitaciones, pero además en la zona del baño tenés la losa radiante, sí, abajo. Que salís de la ducha y tenés los piecitos calentitos, espectacular. Un lujo. Y como siempre nos pasa con fanáticos, podemos viajar por todo el país gracias a YPF Full Lago Puelo. Así que bueno, les mandamos un saludo y agradecido siempre, sí, por este apoyo. Saludo grande a la familia Benedetti, que nos hace el aguante y permite también que nosotros vayamos recorriendo el país. Y ahora, hablando, sí, del país y de Villa La Angostura, tenemos que meter un uniforme. ¿A dónde vamos? Vamos a ir al río Correntoso, que tiene una historia muy especial, una particularidad muy especial, y después de ahí a la cascada Ñivinco, que te digo, pero son cuatro gigantescas, es un lujazo. Claro, es una serie de saltos y uno llega, digamos, caminando fácilmente al último salto, que quizás es el más grandote. Así es, ponete cómodo que arrancamos. Partiendo unos pocos kilómetros hacia el norte por la Ruta Nacional 40, llegamos al puente vehicular que atraviesa el río Correntoso. Antes de cruzarlo, hay que tomar el desvío hacia la izquierda por un camino de ripio de unos 500 metros para así arribar a nuestra primera parada del día. Y después de un rico desayuno en Hostería Las Acacias, donde, como ya le hemos contado, nos están recibiendo espectacularmente, nos vinimos a un lugar hermosísimo. A un lugar hermosísimo e icónico de acá de Villa La Angostura, como es el puente peatonal, que está por encima del río Correntoso, un río muy particular. Así es, el río, o uno de los dos ríos más cortos del mundo, con el río Roe. ¿Roe era? El río Roe, bien. Que está en el estado de Montana y que desemboca en el caudaloso y famosísimo río Misuri. Así es, le puedo contar que tiene entre 200 y 300 metros de largo este río, dependiendo la época y la estación del año, y en este momento, por ejemplo, del lado o de la naciente del río, del lago Correntoso, se está desovando, así que mucho no podemos hablar, tenemos que estar tranquilos, pero sí hay una pesca muy interesante. Sí, es un punto de pesca muy, muy bueno, sobre todo del lado de la desembocadura. Hay que decir que el Correntoso une, el río Correntoso une el lago Correntoso con el Nahuel Huapi. Del lado de la desembocadura en el Nahuel Huapi hay piezas de truchas muy grandes en los momentos en los que está habilitada la pesca. Obviamente pesca deportiva con devolución, un gran ícono para los pescadores con mosca. Y tenemos que decir que el lago Correntoso tiene un gran desnivel, claro, entre sí mismo, digamos, entre una punta y la otra. Y obviamente un gran desnivel entre la altitud del lago Correntoso y en la Vuelva Ví, y por eso se produce este río que genera este afluente acá en el lado de Neuquén. Sí, no quiero exagerarle, pero había leído unos como 700, 800 metros de nivel tiene el lago. Un lugar tanto del lago Correntoso como el lago Huapi, que tiene playas, pero del lago Correntoso, y miro para allá porque le estoy viendo esa playa, arena volcánica, y se desarrolla y se practica mucha cantidad de deportes, por ejemplo, beach volley, fútbol 5, de todo, y por supuesto, náutica, snorkel. Snorkeling, ¿cómo te mandaría, no? En este río, yo hacer un poco de snorkel. Pero de hecho lo voy a hacer, así que ya les vamos a traer en algún momento más cercano de la estación estival, con GoPro, ¿no? Obviamente. Snorkeling acá, en la zona está que se puede. Ahora está muy difícil. Está bueno, la cuestión es que si les parece, vamos a comer algo rico, y después seguimos y nos vamos a un lugar espectacular. Bueno, ¿y dónde será ese lugar? Ah, no sé, se lo dijo ahí, en duda. Bueno, seguimos en movimiento, dale.
Pero qué rico comimos en Alalba Parrilla, acá en pleno centro de Villa La Angostura. Se lo recontra recomendamos. ¿Qué comiste? Yo estuve más por el lado de la carne, con un poco de vacío, con un poco de ojo de bif. Impresionante, ¿eh? Te lo dejan, le pedimos a punto, jugoso, jugoso. Bien, espectacular. Nosotros con Titi comimos goulash con spätzle en un cuenco de pan impresionante, una presentación. Único, ¿eh? Único. Único, impresionante, muy gourmet. Y yo me comí unos malfatti gratinados que mi abuela siempre me hacía malfatti, pero nunca gratinados. Así que además podés descubrir cosas espectaculares de cocina. Muy recomendable. Fantástico. Y las empanadas que también... Una cosa de locos, tenés que venir a Alba, al Alba Parrilla porque comés espectacular. Bueno, pasó el río Correntoso, sí, pero esto sigue porque sí. Nos tenemos que ir a una de las cascadas más lindas de la Patagonia. Bueno, a vos que te gustan los saltos de agua, sí. Me parece que lo que se viene es muy prometedor. Sí, vamos a la cascada Ñivinco, vamos. Vamos. Nos subimos nuevamente al auto y tomamos rumbo norte por la ruta nacional 40 con destino a la cascada Ñivinco. En esos 44 kilómetros de viaje, nos enamoramos de cada una de las vistas panorámicas que nos regala el paisaje patagónico en el Camino de los Siete Lagos. Y después de comer realmente muy rico y de 44 kilómetros en auto por la ruta 40, llegamos al arranque del sendero Ñivinco, de la cascada Ñivinco, y lo primero que te encontrás es lo siguiente y a tener en cuenta, muy importante, nada de perros, nada de animales y dron, tampoco se puede en dron, así que arranca una caminata que desde el vamos se viene muy pero muy interesante, vamos a tener que vadear, espero que lo pasemos tranquilo, vamos. Llegó el momento, travesía pura, aventura. Tenemos que cruzar el río Pichitraful, que estamos en una época bastante crecido, como pueden ver. Pero bueno, no nos va a detener porque tenemos que conocer la cascada. Una de las cascadas más lindas que tiene la Patagonia. Me dijeron que llega hasta acá. Así que vamos a subir acá. Si se me moja un poco no pasa nada. Y es momento de encarar nomás, particular, ¿no? Campera y empata abajo. Bueno, vamos a ver qué tan fría está. Acompañada, ¿eh? ¡Ah! Está helada. Les aviso que está helado esto. Pero bueno, le metemos. Uf. Todo por ustedes que están del otro lado. Ah, no saben lo que... Y encima está... Las piedritas están cortando, Pero bueno. Es como un bautismo que nos está haciendo la cascada Ñivinco. No, no saben. Estoy pero... congeladísimo. Tun, 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 tun. Para que se den una idea, es... septiembre. Es más, se está montando la primavera, pero no lo parece, está heladísimo. Ya casi estamos llegando. No, no, no.
No siento los dedos. Está muy, muy fría. Encima se fue el sol. Y a propósito. Llegamos, llegamos. Chan, chan, chan. Sí. Llegamos, hay que seguir. Está bravo, te dejalo ahí. Algo veo. Está bravo la cuestión. La caminata es de dificultad baja y tiene una duración de unos 40 minutos. Se transita por la margen del río a través de un bosque cerrado de Nires y Caña Coligüe. Bueno, nos vamos acercando, falta poquito, y hemos visto mucha más Caña Coligüe que la que estamos acostumbrados en el Bolsón. La verdad que sí, un paisaje espectacular. Hay nieve, estamos caminando en este momento sobre nieve y ya se escucha, ¿eh? Se está escuchando la cascada. Imagino que estaremos a unos 10 minutos. Si se mueve un poco todo, porque de verdad estamos caminando sobre nieve. Pero ya la tenemos, ¿eh? Vamos, que falta poquito. Llegamos a la cascada Nivinco, la verdad, un lugar hermosísimo. Se puede venir en familia, claramente. Se puede venir en familia, el Iguazú de la Patagonia. El Iguazú de la Patagonia, claramente. Exactamente, la verdad, muy pero muy lindo. Tiene 70 metros de ancho y 10 metros de alto esta que ven, porque hay 3 más, son 4 en total. La verdad, muy pero muy lindas. Para disfrutar, para venir a tomar mate. Hay gente que se baña, no en esta época del año, porque está fresco. Avanzada la primavera, en verano y arranque de otoño, te podés meter claramente. Nosotros no, en este momento no, pero nos quedamos con las ganas. Totalmente. ¿Vos te quedaste con las ganas también? Se queda con las ganas de agarrar el micrófono. Llegamos hasta acá con un nuevo informe de fanáticos. Nos reencontramos la próxima.